Hola, mis amores, espero se encuentren hoy muy, muy bien. Hoy, martes 2 de marzo del 2021. Recordamos que ya estamos en el mes de marzo y es el mes número 3 del año. Y hoy es el día 2 del mes de marzo. Vamos a tener nuestra clase de exploración y comprensión del mundo natural y social. El tema que vamos a ver es separación de basura. Pon mucha atención porque es un tema muy, muy interesante. Hoy nos va a acompañar para cantar nuestro amigo el delfín. Hola, vamos a cantar la canción para saludarnos. En la tienda está un periquito azul entre los pajaritos. Es muy popular y platicador y también muy bonito. Buenos días, la la la, buenos días, la la la, así nos saludaremos. Buenos días, la la la, buenos días, la la la, así nos contestaremos. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Buenos días, corazones. ¿Listos para tener nuestra clase? Vamos. Mis amores. Recordaremos que ya vimos el tema de la contaminación. Y uno que es muy, muy importante hablar es la contaminación por basura. Es aquella que se origina por la presencia o introducción de materiales, productos, artículos, desechos y residuos que el ser humano descarta desde diferentes ámbitos de la sociedad e impacta sobre el entorno que rodea. Aquí les estoy mostrando tres imágenes de la basura. Hay basura que está toda mezclada, que no respetan y se ven las calles sucias y toda esa basura queda en el aire. Y entonces la basura empieza a volar, empieza a descomponerse la basura orgánica y eso empieza a hacernos daño porque vuela en el aire y eso es lo que respiramos. Por eso es importante que nosotros sepamos clasificar la basura. Ok, corazones, ahora te voy a enseñar cómo separar la basura. La basura es clasificada en dos principales categorías, orgánica e inorgánica. La basura orgánica es cualquier desperdicio que se descompone o que proviene de algún animal o planta. Aquí te estoy mostrando que la basura orgánica va en un bote especial. Que ustedes en casita sepan que ese bote es especial para tirar los desechos de comida, como fruta, restos de comida, verduras, flores, plantas, todo lo natural va en un bote especial. Y la basura inorgánica es cualquier desperdicio que haya sido hecho por el hombre, como metal, papel, vidrio o plástico. Aquí observamos que esta basura inorgánica está separada por categorías: papel y cartón, aluminio y vidrio, plástico. Es importante que aprendas a clasificar correctamente la basura para poder ayudar al planeta. La basura de la casa la puedes clasificar de la siguiente forma utilizando un bote de basura para cada tipo. Es recomendable que cuando estés separando la basura tengas un bote especial para cada tipo de basura. Pero si no tienes un bote de basura para cada tipo de basura, no importa, puedes separarla y dejarla al lado sin mezclarla con la basura orgánica. Aquí te estoy mostrando que están separados por categorías. Está el vidrio, está el plástico, está el cartón. Y todo va separadito para cuando llegue la basura, tú entregues esa basura separada y esas personas la puedan distribuir a donde puedan reutilizar esa basura. Ahora te voy a poner
Te voy a decir que si nosotros en casita separamos la basura, estamos contribuyendo con el medio ambiente. Vamos a seguir la regla de las tres R's, que es reduce, reutiliza, recicla. Las tres R es una propuesta sobre hábitos de consumo, popularizada por la organización ecologista de Greenpeace, que pretende desarrollar hábitos como el consumo responsable, pero también se puede definir como una ley para cuidar el medio ambiente y, por lo tanto, el planeta específicamente, para reducir el impacto humano sobre el medio ambiente mediante un uso más eficiente de nuestros recursos y una vida sustentable. Esta es una regla. Nosotras, toda esta basura que tenemos aquí, si la separamos, estamos haciendo esta regla: reducir la basura, reutilizar la basura y reciclar la basura. Aquí tenemos la primera R, que dice reduce. Reducir la basura es disminuir la cantidad de basura en el hogar, el uso de electricidad, el consumo del agua. Todo esto, si lo reduces, estamos apoyando al medio ambiente. Tienes que apagar las luces cuando no estás en esa habitación. Cuando no necesites la luz, no tienes necesidad de estar prendiendo la luz. Siempre que salgas de la habitación, de la cocina, del baño, de tu recámara, si no vas a estar ahí, recuerda apagar la luz. También, si no estás ocupando aparatos eléctricos, desconéctalos, porque si los dejas conectados, estás gastando electricidad. Y también debes de checar que todas tus llaves estén bien cerradas, que no haya goteras ni en el baño, en tu lavabo, en la cocina, en ningún lado. Porque recuerda que si no cuidamos el agua, nosotros nos vamos a quedar sin agua y no vamos a poder realizar muchas actividades. Y también evita consumir desechables. Es mejor tener platos de casita, vajilla, que aunque los tengas que lavar, pero entre menos desechables consumamos, estamos ayudando al medio ambiente y estamos reduciendo la basura. Esta es la otra R, reutiliza. Reutiliza con los materiales guardados, podemos reutilizar con los materiales guardados, podemos hacer todo tipo de materiales útiles. Por ejemplo, podemos utilizar las llantas como macetas. Las latas que ya consumimos las podemos ocupar decorándolas muy bonitas como floreros, para guardar lápices. Ve, todo lo que se puede reutilizar con los materiales de plástico. Si tú no lo puedes hacer, si tú no puedes reutilizarlos, es por eso que es importante que lo entregues separada para que las personas que sí reutilizan la basura lo puedan hacer. Es darle otro uso a lo que ya consumimos, a los desechos que ya no tienen, ya no me sirven, los separo, los lavo, los guardo, se los entrego a la persona que sí reutiliza todos los materiales que yo ya no ocupo. Y por último tenemos el reciclar. Guardar los materiales que no se degradan y que contaminen la tierra nos pueden servir para fabricar nuevos objetos. Por ejemplo, las botellas de plástico ya las están reciclando y con ellas están elaborando playeras, ropa y calzado. Es por eso que es importante que si vas a tirar botellas de plástico, las tires, las laves y las tires para que las vuelvan a utilizar. Estas botellas las deshacen y las vuelven textil para fabricar ropa y calzado. También, si tú haces tu bote de basura con basura orgánica, que son los desperdicios de la comida, entonces, y le vas poniendo tierra, aquí puedes hacer una composta. Y esa composta se convierte en abono para las plantas. Ya que está bien tu composta, esa tierrita la puedes poner en las áreas verdes y ayuda a cuidar el medio ambiente y haces una tierra más fértil.
¿Verdad que estuvo interesante el tema? Ahora es momento de que trabajes con tu actividad. En casita te van a dar una actividad como la que te estoy mostrando en pantalla. Aquí vas a separar la basura. Vas a pintar la basura como tú quieras. Ya que la pintaste, vas a recortar cada desecho. Cada basura la vas a recortar. Y la vas a pegar en el bote, en el contenedor o bote de basura que corresponda. En este contenedor o bote de basura dice plástico y aluminio. Aquí vas a pegar toda la basura que tú veas que es de plástico y aluminio. En esta vas a pegar, vas a poner el cartón y aquí vas a pegar toda la basura que es vidrio. Y con esto terminamos la actividad del día de hoy. Espero que te haya gustado el tema y que en casita practiquemos la separación de basura para cuidar el medio ambiente. Recuerda que está en nuestras manos que el medio ambiente esté mejor para no enfermarnos tanto, para obtener un ambiente más saludable, para respirar aire más limpio. ¿Ok? Te felicito, lo hiciste muy, muy bien. ¡Bravo! Lo hiciste muy bien. Te ganaste un sticker que dice excelente trabajo y tiene unas estrellitas que son para ti. Has trabajado muy bonito y yo sé que el tema te va a importar muchísimo y vas a poner tu granito de arena para que el ambiente, para que el medio ambiente esté mejor. Llegó el momento de despedirnos. Hasta mañana, este día termino. Levanto mi mano, muevo la mano y con ella digo adiós, 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 adiós. Hasta mañana, este día termino. Levanto mi mano, muevo la mano y con ella digo adiós, 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 adiós. Hasta mañana, mis amores, cuídense mucho, nos vemos en nuestra próxima clase y por favor disfruten su tarde. Bye, bye, los quiero.